gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al sexto episodio de Blue Lock. Continuamos por donde lo habíamos dejado. Terminó el partido contra el equipo Y. Ganaron, por suerte. Aún quedan dos partidos más por jugar. Yo supongo que el equipo V será el fuerte. Yo creo que ahí es donde vendrá el empate. Yo creo. Después lo que pase ya puede ser cualquier cosa. Y parece que se soltó el chico este del pelo rosa, que no me acuerdo el nombre, parece que se soltó un poquito más con Izagi. No llegó a... Nos contó un poquito su historia, ¿no? Nos contó un poquito su historia. No llegó a decir su arma, pero parece que será algo tocho, ¿no? Sí. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Vale. Ojo, A ver, pero ahí... A ver, por eso son el equipo W, ¿no? Sí. Por eso están por encima. A ver. ¡Uy! ¡Los hermanos! Sí, sí, son iguales. ¿Y tú qué sabes? ¿Puede parar de hacerse misterioso todo el rato? No puede. Es como en Oliver y Benji, ¿no? Los gemelos. ¿Estás teniendo problemas? ¿Está enfermo? ¿Pero no estás bien? No te veo muy bien. ¿Qué le pasa? Tiene fiebre, tiene fiebre. Vale, para darles más tiempo. Sí. Y hay tres arriba, que sí. Quieras que no. Southern All Stars. Los nombres no son lo suyo, ¿eh? Oye, pero... Porque no puede ser portero siempre, ¿no? Es delantero, el muchacho. Creo que le ha tocado, Chigiri va a hacer algo en este partido, ¿eh? Es posible, es muy posible. Encima parecía que sabía algo. Sí. Tiene cara de psicópata, ¿eh? Sí, sí, sí. Y este parece triste y asustado todo el rato. Sí. Ya veo, entendido, si no ha dicho nada. ¡Pero no ha dicho nada! Es increíble el arma esa, tú. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¿Pero quiénes son estos dos? ¡Qué locura! Pero parece difícil, ¿eh? Tú, ¿cómo puede ser que dos personas estén meando en todos? No, habla, ¿no? No dice absolutamente nada. Habla él por el otro. Sí. El genio de cristal. Por la lesión. Lo conocen, ¿eh? Él parece que también los conocía a ellos. Entonces es que era bueno, ¿eh? ¡Me da miedo!
Como su ex compañero. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Cómo mete miedo? ¿Cómo sabe dónde está el punto débil? Toma. No es falta, ¿no has visto que el bar no ha pitado nada? No me lo esperaba. Estoy tan acostumbrado a que los animes de fútbol siempre empiecen perdiendo. Que empezar ganando no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. ¡Hola! Encima es como que le estaba prestando atención a lo que estaba diciendo, ¿sí? Y de repente he visto el gol. ¡Hostia! Vale. Contra un equipo ganando superior, ¿eh? Que es el W. Vale. Tumor. Vale. ¡Vamos! Pero bueno, menudo meneo les están metiendo, tú. ¡Qué fuerte! Es que, a ver, el delantero es... El portero es delantero, realmente. Tenéis que aprovechar eso. Tú, pero... Los están pasando por encima. ¡Estoy flipando! ¡Uy, bo! ¡Hala! Pero... ¡El del bar! Claro, claro. Claro, eso es falta. Como marque de falta directa, golazo, ¿eh? Es que es delantero el portero, es que es una mierda. Ha visto algo, ¿eh? Bueno, y lleva tres ya. Un hat-trick. Se lleva el balón a casa, ¿eh? Estoy impactada. Hostia, ¿cómo lo van a poner el primero del equipo Z, eh? Estoy impactada. Está yendo demasiado bien. ¿Estás bien? Y además que estaba como enfermo, ¿no? Sí, es que me da... Me da miedo que le pase algo. A ver la segunda parte, tengo miedo, ¿eh? Sí. Porque da la sensación de que ahora se va a liar la cosa. Le va a pasar algo a él, ¿no? Bueno, espérate, que esto también está por ver. A ver este chico. No sé. Está rayado este, ¿eh? Me voy a gruñir. ¡Ey, cuidado! Uy. A ver, vamos a tener problemas ahora. Sin miedo, dale, estás tienes recuperado que ya. Miedo encima. Vale. Ya empezamos. Vale. No podía ser tan fácil. A ver, siguen 1-3. Está bien. Tenemos ventaja. Exacto.
Perder tiempo, hacer la guarra. Pases en la defensa. ¡No! Pero estás troleando, ¿eh? ¿Estás saboteando de repente, no? No, sí, hombre. Ha pasado. A ver, ha marcado 3 goles y ahora nos ha marcado 2 por tu culpa. ¿Estás saboteando? Para quedar el bien, o no sé qué pretende. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué mierda estás haciendo? Pero realmente no es a propósito. ¿Tú no crees que sea a propósito, no? No debería. ¿No? No debería ser a propósito. Es que no lo tengo tan claro. Es muy raro. Se le ha pasado a Isagi, que para empezar ya era raro el pase ese. Y encima se ha quedado corto. Lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito. Lo está haciendo a propósito. 100%. No, no, no. Lo está haciendo a propósito. Tengo miedo. Esa sonrisa ha sido muy turbia, ¿eh? Sí. Vale, Bachira y Isagi arriba, en ataque. Está muy cubierto. Isagi, pero Isagi no es tan bueno en regates. ¿Lo saben? A ver. Huele muy mal, ¿eh? Ha filtrado información huele el otro, muy ¿eh? Mal. Ha filtrado información. Huele muy, muy, muy mal. Sí, sí, lo es saben. Es muy descarado esto. Y es por tu culpa. Es muy descarado esto, pero ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha hecho eso? ¡Claro! Le conviene a él, ¿no? Él se salva. Le conviene a él. Si queda como máximo goleador. Le conviene. No sé por qué ni se me había ocurrido. Es cierto. ¡Eres una rata! Sí, 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 sí. Qué fuerte. Qué fuerte me parece. Le han dejado meter 3 goles, ¿eh? Hostia, tío. Tener un traidor. Entonces, los otros se han dejado marcar por él. A cambio. Eso es lo que he entendido yo, que le han dejado marcar 3 goles. Para ser el máximo goleador. Claro, es sí. Como un trato, ¿no? Yo os digo todo y a cambio me dejáis marcar. Sí. Ellos ganan el partido. Y él queda como máximo goleador de ese equipo. ¡Qué rata, tío! Estoy flipando. Es que él no lo echan. Porque le están dejando meter goles, ¿no entiendes? Ya. Eso ya lo teníamos claro. No, ya ni se corta, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oh!
A ver, que tiene sentido. Tiene mucho sentido lo que... Pero que eres una rata también. Es una rata, sí, pero... Sí, sí, está claro. Y al final con esa regla pues provoca estas actitudes. Tu sonrisa es da muy miedo, turbia, ¿eh? Ya, se ha quedado claro desde el primer día. Ya. Y eso vas bien servido, ¿eh? ¡Ostras! Espérate que aún va a ser el empate en este partido. Si es que empatan siquiera. Es que son 12 contra 10. Tú tienes que hacer algo, espabila. Sí, va a hacer algo, va a hacer algo, 100%. Menuda rata traidora. Qué fuerte. O sea... Qué fuerte. Encima el que hacía los planes y tal. Y nosotros pensando que estaba enfermo, que le pasaba algo o... Sí, yo pensaba que le iba a pasar algo. Claro, estaba así de acalorado porque seguramente haya ido a hablar con nosotros y hubiese venido corriendo a la reunión o lo que sea y de venir corriendo estaba acalorado y por eso se puso a beber agua lo primero que hizo. Sí, sí, sí. Pero qué rata, tío. Porque es que están jugando... los otros con dos más. El otro equipo está jugando con dos más, entonces es como... Sacar un empate aquí es casi como una victoria, ¿no? Me parece que dependemos bastante del chico del pedo rosa, ¿eh? Va a hacer cosas. Es que cada partido destaca a alguien un poquito, sí. Y creo que le toca a él, ¿eh? Le han estado dando mucho bombo estos episodios como para que sí. Le toque a él. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.